hemos escogido cinco herramientas digitales, que son el desarrollo de cómics, el desarrollo de videojuegos, el desarrollo de prototipos, de aplicaciones. Vamos a desarrollar aplicaciones también de lectura interactiva y también vamos a enseñar a los alumnos a desarrollar y crear sus propios clips de vídeo. Poder contactar con otros profesores de otros países y compartir lo que estamos haciendo es muy enriquecedor, porque ellos tienen prácticas diferentes que a nosotros nos van a servir para incorporarlas a nuestro trabajo docente. Han venido los profesores de aquí del CEA Infante, que es socio del proyecto, pero en el proyecto teníamos el compromiso de que viniera un centro de adultos de Bélgica como centro asociado. Y luego en el mes de julio van a venir los profesores de Eslovaquia. Las herramientas digitales, creativas y el trabajo colaborativo va a ser muy útil tanto para que ellos se motiven como para que aprendan a relacionarse, a socializarse y respetarse. Este año, con la situación del virus, nos hemos dado cuenta que necesitamos usar más la tecnología a veces para el aprendizaje, para que sea más fácil aprender. Tenemos muchos inmigrantes que vienen justamente porque nos faltan técnicos en informática, ingenieros de informática, y ellos, claro está, ya tienen, manejarán estas herramientas muy fácilmente y pueden ayudar a los demás.